¿Qué tal, geeks? Hoy les vengo a hablar de una serie buenísima del mismo creador de Los Simpson. Así es, me refiero a Futurama, no hay que ser un genio para saber eso. Comenzó a transmitirse en marzo de 1999, un año antes del cambio de milenio, porque precisamente la serie narra la historia de un gran perdedor llamado Fry, que trabaja repartiendo pizzas en la pizzería del señor Panucci. Para su mala suerte, Panucci lo manda a entregar un pedido en la víspera de Año Nuevo. Justo cuando sale a repartir, se entera que su novia le es infiel, algún maldito le roba la bicicleta en la que fue a hacer la entrega y para rematar, se da cuenta que el pedido está a nombre de I.C. La Creyó, o sea que nunca hubo ningún cliente. Triste y resignado, se sienta a esperar el conteo de fin de año completamente solo, sin darse cuenta que está en un laboratorio de criogenia. Justo cuando la cuenta regresiva llega a cero, por bruto se cae en una cámara programada para descongelarse en 1000 años. En ese tiempo, Nueva York es destruida por extraterrestres, reconstruida, destruida y reconstruida otra vez. Fry despierta en el año 3000 en Nueva York, sin amigos ni familia porque ya todos están muertos, lo cual, irónicamente, lo hace muy feliz. En ese futuro hay una cosa llamada designación de destino, que por medio de unos chips hacen que una persona tenga un trabajo eternamente, le guste o no le guste. Fry se opone a que un circuito le diga qué va a hacer el resto de su vida, por lo que lucha y se resiste a que le implanten dicho chip. Al final, el chip que le iban a implantar era para ser repartidor, como su trabajo en 1999. Pero como Fry se resistió hasta el último minuto, logró escapar de su destino y termina trabajando en la empresa de su tatara sobrino, de repartidor. Lo cual, además, lo pone muy contento. Ya van entendiendo que no es muy brillante, ¿verdad? Así comienza la vida de Fry en el año 3000, al lado de Leela, la mutante de un ojo que originalmente quería implantarle el chip, Bender, el robot doblador que se convierte en su mejor amigo y otros trabajadores de Planet Express, la empresa del profesor Hubert Farnsworth, el familiar de Fry. Lo que voy a decir podrá ser tomado como sacrilegio para varios, pero de veras creo que el humor de Futurama en algunos puntos es incluso mejor que el de Los Simpson. Si no mejor, lo que es seguro es que es más geek. Por ejemplo, en un capítulo sale un tal Erwin Schrödinger, obviamente con su caja y su gato. En otro capítulo donde van a una casa embrujada, se les aparecen unos números escritos en sangre. Nadie entiende por qué, pero Bender sale corriendo de la habitación. Resulta que el número era 666 en binario. En otro más, Fry se entera que en el siglo 31 es ilegal ser fan de Star Trek, porque hace muchos años los nerds que veían esa cosa se convirtieron en una religión muy poderosa, que desató lo que se conoce como las guerras de Star Trek. Por lo que ahora Fry enfrenta una condena de 12 cadenas perpetuas simultáneas. Aunque Futurama tuvo menos éxito comercial que Los Simpson, también debido a sus cambios abruptos de horario, ha ganado muchos premios Annie, Emmy y algo que a mí me gusta mucho es que a pesar de ser una serie de comedia, tiene varios capítulos muy profundos con guiones fuertes que nos hacen pensar e incluso echar una lágrima. Como cuando Fry estuvo a punto de revivir a su perro o cuando se entera que su hermano se cambió de nombre y le robó su sueño, ser astronauta. Bueno, espero que le den una oportunidad y la vean. Las temporadas las encuentran casi en cualquier tienda de películas en DVD o Blu-ray. Yo soy Mauricio, sigan en Impulso Geek para más recomendaciones.